de que nos den un puesto de trabajo o que mantengan un puesto de trabajo para no tener un desocupado más. Entonces estamos haciendo la contención que no hacen otra gente que tendrían que hacer. ¿Me entendés? La estamos haciendo desde acá, poniendo todo. Y entonces jode y molesta de que nos acusen todos los días en la radio, de que todos los días estén pegando. Yo no salgo todos los días en la radio, porque la verdad que no tengo tiempo. Prefiero el día que ustedes, el día que tuvimos problemas acá en la delegación de Cutralcó, el día que vino Mariano para acá en la delegación de Cutralcó, nosotros estábamos en enero, estábamos en el Ministerio de Trabajo para la Nación, tratando de sostener los puestos de trabajo de los 32 compañeros de Real Borges. Y era más importante que me decían que tenía que estar acá. ¿Dónde está el Pato Ken que no está acá en la delegación de Cutralcó? Estaba preservando los puestos de trabajo de 32 trabajadores, nada más ni nada menos, de Cutralcó con su familia. Mientras yo tenía una persona que estaba acá, queriendo que yo esté acá, cuando él lo viene echado con causa. Y que no voy a hablar de ese tema porque después todo lo que tenga está judicializado y que se arregla donde se tenga que arreglar. Pero nosotros estábamos donde teníamos que estar, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y gracias a Dios esos 32, hoy son 27 trabajadores que ya están reubicados y el resto falta reubicar. Y no solamente de eso, sino otro compañero de FECON también, que gracias a Dios también llegamos, logramos que lo reubiquen a un trabajador que lo habían echado con injusta causa. Entonces, no pueden todos los días taladrarnos en la cabeza en la radio de que no estamos haciendo las cosas cuando nosotros todos los días estamos laburando por el bienestar de los trabajadores. Entonces, si hoy hay 20 trabajadores, trajiste un listado de 20 trabajadores que son petroleros y que necesitan ser reubicados, no tengo un problema, lo vamos a recibir. Pero también que tengan en cuenta de que esa persona a la que, por ejemplo, que te estoy comentando, que la mandamos a laburar, que lo mandé a laburar a trabajar a Ñero y que no quiso ir, entonces van atrás a la fila, ¿entendés? O sea, se le va a dar otra oportunidad, no lo vamos a matar. Pero también tengan en cuenta de que hay gente que se preocupa, se calienta todos los días, llama todos los días, viene, se preocupa por su familia. Cuando él le dieron la posibilidad, no fue. Cuando le dieron una posibilidad, le dio positivo, es porque no se cuidaron. ¿Cómo podemos hacer con eso, Hugo? Entonces, entendamos eso. La gente, esa gente que hoy en día está esperando a ustedes dos, lo está esperando a ustedes que salgan de acá, decirle que nosotros siquiera le vamos a dar una oportunidad. Pero que si ellos no cuidan la fuente de trabajo, ellos no cuidan su trabajo, ellos no se cuidan para ir a una entrevista, no podemos hacer nada. Hay muchachos que han venido acá, Pato, y me dicen, tenemos que ir a una entrevista a Neuquén, no tengo ni siquiera cómo ir. Nosotros les conseguimos, buscamos la forma, vemos cómo podemos hacer, hay gente que no tiene para darle comer a sus hijos. Entonces, toda esa gente la recibimos.